por estar una vez más con Irreverencias. Este es nuestro último programa del año 2014 y hoy vamos a hablar sobre una, un capítulo eh, a la Ley General de Salud eh, que finalmente tres diputadas se unieron para presentarlo y eh, es un hito importantísimo para la salud de la población costarricense. Para conocer sobre la importancia de este capítulo, vamos eh, a contar hoy con la presencia de la diputada Patricia Mora, quien es diputada por el Partido Frente Amplio. Muy buenas noches. Muy buenas noches buenas y muchas noche, gracias Maricel. por aceptar la invitación de Irreverencias. Encantada. Eh, muy pronto vamos <coughs> a eh, contar también con la presencia de la señora Nielsen Pérez, quien es asesora eh, legislativa del Partido Acción Ciudadana. ¿Por qué se presentó este capítulo tercero para eh, la Ley General de Salud? Eh, ¿Qué significa esto? Permítame un segundito, Patricia, porque además quiero invitar a nuestro público a que nos acompañe. A través del número 25111515, 15, nos haga preguntas y comentarios y observaciones sobre este tema. Comparta con nosotras esta discusión, esta conversación. También puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook Irreverencias. Ahora sí, Patricia, ¿por qué se presentó este capítulo tercero? y ¿Qué le aporta la Ley General de Salud? Eh, bueno, el 12 de noviembre pasado. Eh, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, de la cual formamos parte la diputada Sandra Pisk del Partido de Liberación Nacional, la diputada Epsi Campbell del PAC y yo del Frente Amplio, eh, aprobó eh, un dictamen que habíamos redactado entre nosotras tres, eh, lo aprobó por unanimidad la comisión. Eh, que pretende eh, adicionar a la Ley General de Salud un nuevo capítulo que se llama de derechos sexuales y reproductivos. Y realmente, Maricel, la intención de eh, los y las legisladoras en este caso es efectivamente conseguir el reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en nuestro país por parte del Estado. Nosotros creemos que este será un aporte a la, al fortalecimiento de los derechos humanos de las y los ciudadanos en nuestro país. Eh, en ese sentido, eh, nosotros eh, tenemos confianza de que este dictamen afirmativo unánime de, de la comisión, como hace un momento le decía, eh, cuente al llegar al plenario con la, la votación necesaria para convertirse en una realidad. ¿Qué contiene ese, este capítulo? Realmente eh, este capítulo tiene tres elementos. Uno eh, tiene que ver con el aborto terapéutico. Es decir, con el aborto que, 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 que tenemos en Costa Rica en nuestra legislación desde 1928. Es decir, esto es anterior aún a nuestro código penal. Es aquel que se practica eh, sin ser eh, penado a las cuando corre riesgo la vida de la mujer. ¿Qué es en este eh, sentido lo que pretende la adición? A, a, esta, a la Ley General de Salud, pues que se redacte un protocolo que nos asegure a lo que ya existe, no, no se va más allá en el tratamiento de la interrupción de la, del embarazo. Únicamente es el aborto terapéutico, eh, exigir que existan unos protocolos que nos garanticen unos procedimientos científicos. Y menos subjetivos para su aplicación en nuestro país. Eso sería por un lado, y por el otro, eh, está fundamentalmente para mencionar los dos, eh, los dos puntos de mayor, creo, eh, de mayor interés o que han suscitado más debate: el de el, la anticoncepción de emergencia a, a base de, de prostágenos. Eh, eso es lo que efectivamente se está regulando. Luego se regula también en un tercer momento lo que pueden ser pérdidas eh, en, un en embarazos incipientes para que haya una atención eh, adecuada a las mujeres que, que, lo, que lo sufren. Pero digamos que fundamentalmente estaríamos pensando en estas tres eh, en estas tres. Mmm, eh, re, en estos tres requerimientos para eh, conseguir que efectivamente en nuestro país haya. En nuestro país, Maricela, hay, hay datos que son realmente eh, preocupantes y. Y que a las mujeres nos tienen que, fundamentalmente, también obviamente a nuestros compañeros varones, pero que a las mujeres nos tienen hoy en el día, en un día tan simbólico como en el que estamos, eh, nos tienen que poner a pensar. En el censo del 2011, el censo nos dice que, que el 9, más del 9% de las adolescentes costarricenses ya tienen al menos un hijo. O digamos que del total de los niños nacidos en ese año, un 20% tienen como madre a una niña menor de 18 años. Eso, eso no puede ser. Esa es una edad en que las mujeres eh, tendrían que estar efectivamente eh, dedicadas, no a la maternidad precisamente. Yo no creo que haya ninguna criatura menor de 18 años. Que, que esté preparada emocional, ni físicamente tampoco, según los médicos, pero emocionalmente para, para lo que significa la maternidad. Y yo creo que este tipo de datos en una sociedad como la nuestra, en una sociedad cruzada indefectiblemente por la masculinidad, en donde existe una doble moral, entonces nosotros sabemos. Que, que hay una enorme cantidad de, de personas que usan la, la anticoncepción de emergencia o que acuden a un consultorio para la interrupción de un embarazo, resulta que sí vemos una, un, un, unos datos muy preocupantes en donde las poblaciones eh, menos favorecidas económicamente son las poblaciones con más problemas en este terreno, ¿verdad? De una, de una desprotección de la población en general. Hablo de la población en general. Obviamente, pues, cuando se habla de embarazos y de anticoncepción de emergencia, se habla fundamentalmente de las mujeres. Pero está pensada la, la adición de este nuevo capítulo para la protección real de, sobre todo, de sectores con algún tipo de... De, de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, mujeres menores de edad, adultas mayores, eh, seres humanos con alguna discapacidad. Eh, en ese sentido es que nosotros creemos que podremos eh, empujar, digamos, eh, hacia el siglo XXI, porque es empujar hacia el siglo XXI a la sociedad nuestra, ¿verdad? Aquí a veces... Hay temas en los que te dicen, no, de eso hablemos después porque vamos a dar una discusión. Pues estando sobre todo en un medio de la Universidad de Costa Rica, en un medio de la academia, y pues todos y todas sabemos que esa discusión ya se ha dado en la mayor parte del planeta y que en nuestro país desgraciadamente hay unas fuerzas eh, que, te, que te frenan. Eh, de manera, yo diría, imperdonable. En estos temas, de manera imperdonable, ¿verdad? Están limitando estas, estas fuerzas precisamente eh, el acceso a una democracia real. así ah, En donde las mujeres tengan un eh. verdadero ejercicio de sus derechos. Sí, sí. Derecho, además, sobre su cuerpo, Maricel. Es que. Parece que, 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 eso, que eso no puede ser objeto de discusión, pero se da cuenta que hoy en el Parlamento, a la par de que efectivamente hay una, una correlación de fuerzas, yo diría, favorables a, a que este tipo de iniciativas parlamentarias se puedan empujar, también está la consolidación de un grupo llamado Provida que ya de por sí es ofensivo para todos los que no formamos parte de él, porque entonces ellos son los pro vida y el resto, los otros 52 diputados y diputadas, pues seremos así. No, yo no, no sé cómo lo, 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 lo encajarán el resto de mis compañeros y compañeras, en el caso mío y en el caso de mi fracción, nosotros consideramos que es ofensiva la manera como ellos se comportan eh, se ha consolidado este grupo de cinco diputados que están dispuestos a frenar porque así lo han dicho con toneladas de emociones eh, cualquier eh, iniciativa que apunte a la consolidación de este tipo de derechos eh, yo puedo contar eh, que en la en la Comisión de Sociales, de la cual yo también formo parte, se estaba discutiendo lo de la fecundación in vitro. Y cuando nosotros llegamos, no sé si don Justo Orozco o el señor Avendaño, alguno de los dos diputados anteriores, también Provida, habían dejado 789 mociones, que había que leerlas cada una de ellas. Y entonces una moción decía para que la coma no esté después de pues, sino después de ya. Esta es una moción. La otra que venía era que la coma regrese a después de pues. Y ya, 700 y pico de emociones para entorpecer un procedimiento científico para dar vida. Porque resulta que la fecundación in vitro es para dar vida, no para quitarla. Y ellos consideran que es atentar contra, contra una ley eh, divina, será, y, y no. Y, y no hemos podido avanzar, efectivamente se dispensaron de lectura, hubo que votar las 700 y pico de mociones, una por una, levantar la mano, bajar la mano. Y, eh, y creemos que si se vuelve a llevar a la Comisión de Sociales, eh, volverán ahora los, los sucesores, digamos, de estos dos señores, a presentar un, un número igual de mociones. Eh, esta era un, un paréntesis. Porque quizás es hasta más ofensivo, porque llamándose prohibida uno no entiende cómo están entorpeciendo el derecho que puede tener una mujer o una pareja a ser madre o a ser padres cuando pues naturalmente sí. no pueden, ¿verdad? Pero bueno, eh, ojalá que eso no sea un, un presagio. Eh, negativo para, para la suerte que puede tener esta iniciativa que estamos hoy eh, intentando empujar. Vamos a hacer un corte para que se integre con nosotras eh, la señora Nielsen Pérez y vamos a retomar a, al regreso de este corte el tema del de día 25 de noviembre, o es sea, el Día Internacional mm -hmm. de contra la Violencia hacia o sea, las Mujeres. Y, eh, ¿Es esto un, un asunto de, de violencia? ¿Son estos, esas personas, en realidad, eh, personas que promueven la violencia contra las mujeres? Una de sus manifestaciones. Uh -huh. Estamos de regreso en unos segundos. Estamos de regreso con Irreverencias. Estamos hablando sobre el capítulo más esperado, el de derechos en salud sexual y salud reproductiva. Una propuesta de tres diputadas para modificar, para eh, hacerle un, un, un agregado a la ley general de eh, salud en nuestro país. Contamos ya con la presencia de la señora Nilsen Pérez, quien es asesora legislativa. Le agradecemos mucho que nos acompañe en Irreverencias. Bienvenida. Se tratará eh, de una forma de violencia la actitud opositora a el avance de un capítulo como este que han presentado las tres diputadas. Buenas noches, muchas gracias, eh, un gusto estar con usted, doña Patricia. Este, por, por supuesto, eh, indiscutiblemente es una forma de violencia porque es una forma de querer controlar este, el cuerpo de las mujeres pero eh, totalmente para mal en el sentido de es limitar las posibilidades de poder definir sobre el número de embarazos que las mujeres quieran sobre este, el número de hijos, sobre la edad también, este, los intervalos entre embarazos y las edades también, inclusive si quieren o no tener embarazos, este, embarazo, si no quieren tener hijos las mujeres, porque eso también es importante, no todas las mujeres tienen que este, ser, ser madres, hay algunas mujeres que dicen no, no voy a ser mamá y eso está bien, y otras que sí quieren, entonces es muy importante que se defina este, la salud. Eh, la prevención, la información, pero acá el pretender controlar este el obstaculizar con carretillos de emociones o por años este un expediente tan importante para las mujeres, eso fue una forma de violencia y precisamente en un día como hoy, 25 de noviembre, donde estamos reivindicando el derecho de las mujeres a vivir la vida libre de violencia, pero de toda forma de violencia, y donde el cuerpo para nosotros es lo más importante porque esto es lo que somos, es decir, somos cuerpo y este eh, algo eh, que a mí me ha gustado muchísimo en esta, en esta comisión es el trabajo que han hecho las Tres diputadas, doña Patricia acá, doña Sandra y doña Epsi. Me parece excelente que ha sido fundamental muy bien de que acá estamos hablando de tener información científica, fundamentada en organismos internacionales para los cuales este Costa Rica se forma parte, como la OMS, OPS y también este un criterio de laicidad. Aquí no es sobre la base del fuero interno de cada uno que va a venir a legislar y por supuesto sobre un marco de derechos. Y en el marco de los derechos humanos es central el cuerpo de las mujeres. Entonces acá se está reivindicando también el derecho de las mujeres a que se les respete el cuerpo. Es que realmente es, eh, el, el concepto de violencia es mucho más amplio, ¿verdad? Hoy, en, en este día, no únicamente se, hemos ido a la calle en la mañana, a la marcha, a, a protestar por un golpe que un, un varón, no, es, es por, un, por una situación de... de de ciudadanas de segunda categoría, es decir, a, a las mujeres, eh, en, en, yo me atrevería a decir que todavía casi desgraciadamente en cualquier ámbito se nos trata un poco, eh, pueden llegar a, a, a intentar aceptarnos de buena manera, pero sí considerando que hay... Eh, un terreno en el que es mejor que no opinemos demasiado. Eh, ese es un tipo de violencia. Eh, y luego, obviamente, lo que, lo que decías ahorita de, de la necesidad que tenemos de reivindicar el derecho que las mujeres tenemos sobre nuestro cuerpo. Y esto es una herencia que le tenemos que dejar a, a las jóvenes hoy costarricenses, ellos no pueden hacerse grandes en una sociedad que se siente dueña de sus cuerpos. Y en ese sentido, este bloque que se ha conformado en el Parlamento y que a mí me parece que es, es preocupante para la sociedad costarricense, el que se, el que se consolide eh, un, un grupo con esas características, creo que está ejerciendo eh, una violencia eh, sobre eh, las mujeres de este país, eh, sobre cualquiera de ellas, ¿verdad? Porque ya ahora hablábamos cómo no es lo mismo tener dinero para, para, para la anticoncepción de emergencia o para el consultorio privado, para la interrupción de un embarazo, que para las mujeres de eh, estratos menos favorecidos de nuestra sociedad. Que son doble o triplemente discriminadas, eh, y nosotros consideramos que, que vamos a, a, en el Parlamento a conseguir eh, pues, conversar con el resto de, de los integrantes de, de la Asamblea Legislativa y convencerlos de que esta es, esto es un paso, como decíamos antes, hacia el. Hacia, Hacia la madurez del siglo XXI, Costa Rica no puede estar en deuda con, claro. con la mitad de su población, ¿verdad? Eh, eso, es, somos un país que se precia de, de tener un de, Estado de, de derecho, un Estado social. Claro. Eh, y este, este Estado, para, para denominarse así, tiene que, que, que exigir el respeto. A los derechos humanos en general y a los derechos de las mujeres, de las mujeres supuesto, en particular. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Estamos en vivo, puede llamarnos al 2511-1515 15 y les agradecemos a quienes ya nos están llamando. 2511-1515. 15. Don Francisco nos dice que las cifras indican que cada vez existen menos nacimientos y se practican abortos, la población cada vez va a ser más vieja. Entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad y con el país? Doña. Um, una señora de Guadalupe eh, nos está, no, perdón, Guadalupe nos está llamando de Cartago. ¿Cómo les puedo ayudar a las niñas que, no, a las mujeres que tienen niños especiales, ya que se les eh, agrede, se ejerce violencia sobre ellas cuando los defienden? Est en realidad hay una problemática en nuestro país de, de, de los nacimientos, estamos frente a un cambio demográfico, ¿es, es esto preocupante o son ciertos sectores eh, sociales los que han eh, dejado de, de procrear y hay otros que en cambio siguen? con las cifras de, de 1950. Bueno, yo diría que es precisamente ciertos sectores sociales los que han disminuido la cantidad de hijos o los que deciden no tener hijos. Yo siempre pongo el ejemplo de que mi abuela, este, materna tuvo 18 hijos, mi este, madre tuvo 7 y bueno, yo tengo dos. Entonces, este, hay un porcentaje que es para el relevo de la población, ¿verdad? Que nosotros todavía estamos por encima de ese porcentaje, porque hay un grupo de mujeres este, que sí está teniendo, inclusive en este momento uno encuentra mujeres de 30 años con 5 niños, o mujeres de 23 con 5 niños sus mujeres muy las pobres, adolescentes, fundamentalmente sí. las adolescentes, entonces para mí el problema no es este, si estamos teniendo o no los hijos de, la, de reemplazo, de la población, sino en qué condiciones los estamos claro. teniendo y quién está asumiendo la responsabilidad por esos hijos que se están teniendo. Claro. Hay otros países donde, claro, tener un hijo este, no es que sea fácil, pero sabes que eh, tenés toda una serie de facilidades en el mundo laboral que te dan un monto de dinero, un bono por cada hijo, tenés una educación garantizada, garantizada para esos hijos, pero es que acá tener los hijos significa agenciárselas, ver cómo se las ingenia uno para eh, poder este eh, quién le cuida a los niños, este, dónde los deja, con qué recursos va a pagar, todos los servicios que eso implica. Entonces, bueno, este, fortalecer eh, políticas eh, precisamente para este, una educación sexual, una, derechos sexuales, derechos educativos, implica también una responsabilidad. Y este proyecto a, a mí me gusta porque da una responsabilidad a hombres, una responsabilidad a mujeres. Y el tema del cuidado es un tema también que se toca en este proyecto, aunque no es un proyecto de cuidado, pero sí se toca como una responsabilidad compartida. Y por supuesto que además son las mujeres más pobres. ¿Quién tiene dinero para comprar condones, para comprar los diferentes métodos, para ponerse dispositivos que puede costar este, eh, 100 dólares? Este, eso es la gente que puede pagar. No digo que es la gente que tiene más, 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 más dinero, ¿verdad? Esa es incuestionable que sí puede pagar. Pero la gente que tiene Por menos supuesto. dinero es la más afectada. Yo pedí acá, cuando estábamos trabajando este expediente, información concreta, concreta, ¿cómo impactaba esto? Pues no conseguí esa información tan concreta, porque sí si conozco otros países donde tiene información, queda clarísimo quién es el que menos se beneficia. Pero es este, incuestionable que las personas que tienen menos recursos es la población que más afecta y no le podemos pedir a esta claro. población entonces que tenga los hijos, que tenga para el reemplazo de la población. Si ahora el tema más bien es. ¿Cómo hacemos para cuidar este, a las personas adultas mayores y para cuidar a los este, hombres y mujeres y como una responsabilidad social y del Estado? Sí, ya lo decíamos eh, al principio del programa cómo hay datos de, del INE eh, irre, irrebatibles en donde muestran cómo las mayores tasas de embarazo adolescente se dan en aquellos cantones con los índices más bajos de desarrollo social, ¿verdad?, eh, en los cantones de menor desarrollo social es alto el número de embarazos en niñas entre los 9 y los 19 años. Y a propósito del, de la pregunta que, que la persona eh, que nos ve nos hacía, yo creo que el, el espíritu de esta, de esta adición a la Ley General de Salud eh, no tiene que ver con, con la disminución de, de, del número de embarazos en nuestro país. Eh, tiene que ver con el reconocimiento por parte del Estado de lo que son derechos sexuales y reproductivos. Pero como usted lo decía en este instante, pues efectivamente, más bien, esta iniciativa intenta proveer de, digamos, de condiciones aceptables o condiciones menos. Eh, desfavorables a la hora de tener de decidir tener un embarazo aquí no se está eh, ampliando digamos el rango de cuando es eh, posible o no interrumpir un embarazo aquí únicamente se está eh, verdad reglamentando exigiendo que se, que se aplique un protocolo ya, Dice, nos queda un minuto nada sí. más eh, cuáles son las posibilidades reales de, de la aprobación de esta, de este capítulo de esta ley bueno, yo soy esperanzadora y yo digo que este, este Congreso tiene que ser realmente coherente con el cambio que este país quiere, tiene que ser coherente también, por supuesto, con la mitad de la población y con los derechos de esta mitad de la población. Y que no es posible que una minoría, además hombres, vayan a definir por las mujeres, por lo que las mujeres requerimos y necesitamos. Si este Congreso está comprometido con la mitad de la población y está comprometido con el cambio y está comprometido con los derechos humanos de las mujeres es imposible que no aprueben este proyecto. Si no, entonces estamos hablando de discursos. Sí, yo creo que, que tendrá eh, un buen camino por el plenario. Creo que despertará una, una polémica que me parece que, que es sano que se dé, pero creo que existe la madurez entre las y los legisladores para saber de lo urgente. Eh, que es tomar una medida como esta, así que yo creo que la Ley General de Salud contará dentro de poco con este nuevo capítulo. Así esperamos y les agradecemos a las tres diputadas que lo han impulsado, doña Sandra, doña Epsi, Patricia, usted que nos acompaña, muchas gracias Nielsen también por, por acompañarnos en Irreverencias y principalmente le agradecemos a usted que siempre es nuestro, nuestra fiel acompañante. Eh, este es nuestro último programa del año 2014. Les agradecemos que estén con nosotros y les esperamos en el año 2015. Les deseamos felices fiestas de fin y principio de año y puede escribirnos, como siempre lo hacen, a irreverenciasgmail.com y a nuestra página Facebook Irreverencias. Quédese con Canal UCR TV Consentido.